Bueno, como os han comentado esta mañana, estamos en la playa de Fuentevadía. Esta playa tan maravillosa que veis es de mentira, porque hace un mes no existía. Todos los años le pasa exactamente lo mismo. Aquí se reúnen un poco todos los males del litoral. Urbanizaciones en la misma playa. Esto es un acantilado, como habéis visto que hemos estado bajando, ahora hay que subirlo. El agua llega hasta las casas, veis que le han hecho una escollera con dinero público, porque si no es que se cague, es que el mar golpea directamente a las casas. Para que aquí hay mucha duda sobre dónde está el límite del dominio público. Después de la ley de costa, estos son más antiguos, hicieron aquella urbanización que se mete dentro de la playa, ya han cogido media playa, como si aquí hubiera venido la urbanización con ley de costa. El espigón de la base naval de Rota, que es aquello que había allí, ahí están los yanquis. Ah, la corriente de deriva aquí funciona desde Portugal hacia el Mediterráneo. Cualquier espigón que se hace, se acumula arena en el otro lado, que es Rota, falta arena aquí. Llevan 12 años echando arena, 12 años que se va la arena. En total han gastado, porque lo hemos puesto en la nota de prensa, no me lo sé de memoria, 4 millones y medio, pero voy a decir la cifra exacta. 4.544.242 euros llevan gastadas en que en verano parezca para los turistas que esta playa existe. En invierno la playa desaparece. El año pasado hicieron ese espigón, 600.000 euros, asegurando que era la solución definitiva. Ya tuvimos una bronca gorda, que nada, que la solución, que se acabó la película. Este año se ha quedado sin arena la playa. Acaban de terminar de echar arena el 30 de junio, hace nada, han estado aquí los tubos, que la traen de Caño de Meca. Una draga inglesa va tres veces al día a Caño de Meca, para en medio, un tubo llega aquí, esto era un tinglado tremendo, tuberías por todos sitios partiendo arena. Entonces, por eso le hemos puesto la bandera negra, y por eso entendemos que esto es lo que no puede ser. Esta forma de prevenir mejor que curar, como es lógico, de que no ha ocurrido todo esto, pero lo que no puede ser es constantemente dinero público mantener una cosa ficticia, que es una playa que realmente no existe, ¿no? Para colmo, ahí, cuando hicieron la obra, apareció un yacimiento paleontológico alucinante, lo voy a encargar parte. Hayan aparecido tiburones del mioceno, manatíes, cocodrilos, no me acuerdo qué más. Muchos, sí, sí. Pero completo. Ahí cabezas de cocodrilos perfectas de las de 20 millones de años. Unas margas azules que hay ahí. Pues nada. Por tanto, vamos a proceder. Nuestro compañero Javier Ricoy, que es el coordinador local de Ecologista en Acción, va una autoridad. Va a proceder a levantar la bandera negra.
Que superior. Me voy a la playa, no me importa el atascón. Llevo mi sombrilla, mi nevera, mi iPhone. 15 años de especulación. Muchos sobres, mucho ladrón. El algarrobico por sentencia es ilegal. Pero solo importa de demolición y hablar. Está muy trabajado. Currísimo.